a un hombre al que su mujer le pegue? No creo, no. ¿Sí? No. ¿Sí? Mi mujer me pega. Ese es nuestro tema. Así, así es siempre. Y ya estoy harto, de verdad. Por más que le he pedido que cambie, si es aquí, si esto es aquí, ¿cómo crees que es en mi casa? ¿Qué pasó, Adriana? Me está diciendo que no, que quiere arreglar las cosas, pero me está diciendo que no cambie. ¿Qué le hiciste? Me está agarrando y lo aventé y lo pellizqué. A ver, Jonathan, ¿y dónde te pongo? A ver, ¿podemos cambiar de lugar? Sí. Por favor, cambiamos de lugar. A ver. Ya, cálmate, por favor. Y siempre es así, siempre. Te dije que te calmaras. Y encima trae unas uñas, que Dios mío. A ver, otra vez, Adriana. Mi objetivo es poder hablar contigo. Y que puedas de verdad aceptar nuestra ayuda. Pero solo te pido que no me lleves al límite y tenerte que sacar del foro. Ya, para mí, tus uñas son un arma punzocortante, porque digo, o sea, si fueran nada más como las tuyas que están lindas y que las usas así como para, ¿no?, de look, pues qué padres, pero las usas como arma. ¿Por qué, Adriana? Sí, me da mucho coraje. Fíjate, estábamos compartiendo en cabina. ¿Te has visto tú acaso en un espejo? ¿Te has tomado alguna selfie de estas que tanto les gusta ahora estarse ahí, ¿no?, tomando fotos a quienes les gusta para presumir su antes y después o lo que sea? ¿Cómo te ves estando tranquila? Tu cara es bien diferente. Mira, checa. Checa. Tienes por ahí otra, Chimino, donde esa. Ve nada más cómo te ves ahí. O sea, hasta cara de angelito. O sea, a mí si me dicen, oye, pues esta chava es súper agresiva. Ah, Chihuahua, pues te tendrá de verdad una personalidad así como que un doble, triple, qué sé yo, ¿no? Algún trastorno así. Pero aquí está rompiendo la vajilla entera. Eso no es nada. Disculpa que te interrumpa. Lo que pasa es que ella no era así. ¿Y que ella desde no cuándo era? Es así. Todo empezó desde que él empezó a no llegar, a faltarle a la casa. Ella, cuando ellos se hicieron novios, a mí me gustó mucho esa relación. Ajá. ¿Por porque qué? Se respetaban, salían, convivían. ¿Veía amor? Yo dije, ¿usted sí, veía amor? Sí, yo veía mucho cariño, mucho amor, respeto de él para ella. Sí. Y yo le decía a ella, valora lo que tienes. Mira, ¿usted tiene no pareja? Siempre. No, ya no. Ya no, pero eso es lo que ella tiene. Que como ¿qué? Ella vio varios detalles en mí. ¿De y en yo su veía mamá cómo le pegaban y yo no quería que eso me pasara. Pero tú le estás pegando. Yo no pegando lo hago, Adriana, yo no lo hago. Sí. Y te ¿Por qué le pegó la cachetada en la camioneta? Lo que pasa es que le iba a preguntar algo. Entonces, cuando yo le piqué el hombro, ella me hizo así. Y entonces él le dijo, ¿qué te pero pasa? ¿Pero le pegó? Sí, sí me alcanzó a dar el manetazo. Entonces yo le dije, Adriana, cálmate, ¿qué te pasa? ¿Qué he hecho? ¿Por qué te metes? ¿Y qué le iba a preguntar? Lo que pasa es que le iba a decir que se calmara, porque cuando ella se ve tensa, cuando está tensa, luego se ve, se siente. Entonces, pues sí. ¿Y qué la pone tensa, según usted? ¿Usted la crió? La vi varios tiempos. ¿Desde los cuántos años? Desde que nació. De hecho, pues bueno, usted la crió, o sea, ¿es como su mamá? Más o menos. ¿Desde los cuántos años? Ella tenía, bueno, pues desde que nació, yo la veía, ¿es estaba mamá con mi hija y estaba con ella? A veces mi hija se ponía un poco celosa porque decía, ay, mamá, es que tú todo con Adriana. Le digo, no, mi amor, es que son las dos. Yo nada más tuve la bendición de una, pues ya pasó. Y cuando mi hija ya hizo su vida, gracias a Dios, está estable, yo me quedé con ella porque su mamá, pues, se volvió alcohólica. ¿Es su hermana? Sí. La mamá de ella sí es mi hermana. Y ella se volvió alcohólica, siguió a su esposo, cosa que no tenía por qué haberlo hecho. ¿Hace cuánto que no ve a Adriana a su mamá? Ya tiene varios rato. Lo que pasa es que ella viene en lapsos. ¿A qué le decimos varios rato? ¿Años? Hace un año apenas vino, estuvo uno o dos meses y se volvió a ir. Entonces ella es... ¿Y dónde se queda dos meses o uno o dos? No lo sé. Sí, a mi papá. Se agarra. O sea, se va con su papá. No, no, no. Pero cuando regresa, cuando aparece, ¿dónde se queda?
En la casa de mi mamá. O sea, ¿su mamá la acepta? Pues aunque no la acepte, sí, porque es su hija. No, pero es que ¿por qué no la anexan? Sí, no bueno, deja. Es que ya antes... Así como tu mamá no se deja ayudar, tú tampoco te dejas ayudar, Adriana. Antes era nada más mi cuñado el que tomaba. Su esposo, el papá de Adriana. Sí, antes nada más era mi cuñado, pero con el tiempo mi hermana lo anexaba, le ganaba el corazón cuando iban a las visitas y lo sacaba. Entonces... ¿Le ganaba el corazón por qué si no los tratan mal? Digo. No, o sea, porque él le rogaba ¿sí? que lo sacara. ¿A dónde lo mandaron? Yo estuve mucho tiempo visitando a mi papá, porque sí lo ayudábamos. En eso mi mamá le siguió los pasos. Pero sí los tratan mal. No, ¿dónde yo los mando? Lo que pasa es de que, bueno, los anexos que están por allá... Cuando ubica los anexos famosísimos AA y así, ahí los mandaban. Bueno, en los que yo me quedé, no maltrataban. Ahí no les daban de comer, los dejaban dormir en el suelo. Mi papá le rogaba llorando, le decía que ya no lo dejara. Y yo siempre fui a esas visitas. Pero ¿no será que no es que los traten mal, sino que ellos están alucinando, que realmente están sucediendo cosas que no están viviendo? Porque en el momento en que te anexas, ¿sabes lo que es un anexo? Sí. ¿Has ido a algún anexo? Sí, cuando iba con mi papá. No, pero no es lo mismo ir de visita que de ir como una persona, como si fueras realmente a hacer un estudio, pues como uno más de ellos. ¿Ha sido así? ¿Qué me va a hacer falta? ¿Que me encierres eso? Te hablo. ¿Sí o no? Te quitan la sustancia. En el momento que te quitan la sustancia, esa dependencia que tienes, pero empiezas a alucinar, empiezas a sufrir, empiezas a sentir, bueno, todo. Escalofríos, o sea, todo tipo de alucinaciones y empiezan con comportamientos que pueden no ser exactamente los que están viviendo en el anexo, sino totalmente diferentes. Ahora, ¿qué tienen que hacer las personas o las familias que tienen a un familiar en un anexo? Precisamente cooperar. ¿Cómo? No interviniendo, dejando que los especialistas hagan su chamba, Irene, porque ese es el problema. Es que, por favor, me están matando de hambre y fíjate que me levantan a las 5 de la mañana y me tienen tirado y sin una cobija encima y el frío es insoportable. Puede ser que no lo estén viviendo. Bueno, también hay que recordar que detrás del adicto siempre hay alguien que se victimiza, ¿no? En primer lugar. Además. Ahora, sí hay muchos anexos, adicto. Desafortunadamente, no, pero en por los favor. Que ha habido, sí hay anexos, sí, en los sí que existen, incluso ha habido claro. Denuncias muy importantes respecto al maltrato que reciben las personas que se internan. Ahora, no todos son iguales, pero sí efectivamente es muy fácil sucumbir a la manipulación que ejerce el adicto, que no quiere estar en esa recuperación, porque quiere regresar a su vida cotidiana, lo que lo pone en alto riesgo de volver a beber o a consumir lo que sea. Que pasa, ¿no? Así es, o sea, hay que ser comprensivos. Lo que pasa es que mi hermana, la forma de cómo la convenció fue que él, su papá de ella, le decía, es que me están dando alcohol del 96. Y mi hermana dijo, ¿qué? ¿Por qué? ¿O qué? Pero sí que sí pasaba, o sea, y luego hasta guardaba su café, su té, y sí es verdad, de verdad, le echaban alcohol del... Entonces mi hermana dijo, ¿sabes qué? ¿Del 96? Pues, ese, sí. Y es de verdad. ¿Es alcohol de curación? Sí. No, te creo, sí, o sea, pero no tengo se por qué tomar. Dudar de lo que me estás diciendo. O sea, no, claro que no. O sea, yo siento te que estoy diciendo que te creo que le den el alcohol o que le puedan estar maltratando, que puedan estar... mi mamá vio o que pudieran ser mal, alucinaciones. Y ahora lo sacó. Ok, te ofrecemos la ayuda. Una vez que hables con tu mamá, más bien tú, que hables con tu hermana, coméntale que podemos anexarlos no solamente a su pareja, sino a ella misma, en un buen lugar donde realmente le podemos ayudar. Eso es importantísimo. Ya se lo dije, ya platiqué con ella. ¿Y? Incluso y no le platiqué el problema que tiene. Claro que va a decir que no. Le platiqué el problema que tiene ella. Bueno, okay, y dijo, ¿sabes qué? No, yo no soy ya acabé con mis sí, hijas. Yo ya no pasa nada. Ella, yo ya superé ella es responsable el alcoholismo. De lo que hace. Que digo, no se trata de eso. Aquí está la ayuda si la quieres y te la pongo a la mesa para que no lo olvides. Sin embargo, ahorita lo que venimos a resolver es el tema de Adriana con Jonathan. ¿Por qué van a seguir juntos si realmente no se respetan? El amor no, es respeto. Sí. Pero ella a ti no. No. Pero es que y no yo he hablado así. Con ella. Mira, Adriana, ya no le pegues. Es que ¿por qué te metes? Porque te no quiero. Mete, por favor, voy a un pero consejo. Pero es que ¿por qué te metes? O sea, ¿quién se va a meter?
Mi tía, pues... ¿Y por qué no, si es tu mamá? Pues sí, la respeto y... Ah, qué bueno que la respetes, porque digo, no parece que la respetes, puesto que le pusiste un cachetado en ahí. Pues es que ahora, sí, pero primero me dice, no te dejes. A ver, Adriana, hija, esto como y el tu otro. Madre, ella te tiene que corregir y además está haciendo pero lo correcto. Cuando yo le digo a Jonathan, ella se mete. Pero es que, o sea, ya lo entiendo, no te dejes, pero sí. A ver, Adriana, entonces, ¿quién te dijo que no te dejes? Yo nunca te dije no te dejes. No, ella me dijo, ¿sabes qué? No te dejes. Fíjate, ponte en mi lugar. ¿De qué no te vas por a ejemplo, dejar? Ella la mataron al hospital bien horriblemente. Y por eso ya que... Porque es que yo no me quiero dejar. Yo simplemente no quiero pasar lo mismo que ella. Creo que has leído las instrucciones. Es como si leyeras las instrucciones de un medicamento, pero al revés. No, como que no entendiste por dónde va la dosis del medicamento o qué onda. Déjame ir a un consejo.